Ahora, coméntenos un poco cómo se hace el proceso, digamos, de adecuación de un hotel, qué medidas de seguridad debe tener, cuáles son los requisitos de alguna manera. Bueno, nosotros con anticipación habíamos creado unos protocolos de cuarentena, pero también habíamos concertado a crear diferentes protocolos por sector turístico. Tenemos protocolos para hoteles, protocolos para agencias de viaje, protocolos para guías de turismo y protocolos para otro tipo de sector turístico. Esto se dieron a conocer a través de la Red de Protección al Turista antes de que inicie la pandemia por el mes de marzo, pero el 13 de marzo sacamos una resolución indicando cuáles son los consejos y recomendaciones que tienen que tener estos gremios turísticos. Posteriormente, como teníamos el caso del COVID, teníamos que tener un protocolo con mayor exactitud respecto al caso y se crearon unos nuevos protocolos, que son los protocolos de cuarentena exactamente para esas personas. Estos protocolos se les ha dado a cada uno de los empresarios turísticos con los cuales se ha contratado, pero también se tiene estos tipos de documentación que deben estar en cada uno de los hoteles, cómo es el registro de cada uno de los hoteles, cómo tienen que hacer, qué tienen que tener el personal, los EPPs adecuados y demás. Asimismo, se tiene cómo es que deben de ingresar a los hoteles de las diferentes personas de cuarentena y qué bienes pueden entrar a los hoteles, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho se dice de que esta enfermedad podría entrar de afuera hacia dentro del hotel. Últimamente hemos visto de que hay comida que tiene que dar el gobierno regional de Arequipa, pero algunas de las personas necesitan de mayor tipo de comida, por lo cual tienen que entrar en conservantes especiales o en paquetes cerrados para evitar algún tipo de mala praxis en cuanto a la manipulación de alimentos. Es decir, hay un protocolo establecido para cada proceso dentro del tema de cuarentena. Hay un protocolo establecido, lo tienen muy claro los hoteles y tienen que llevarlo a cabo cada vez que se abre o se hace un proceso de llegada a los hoteles. Muy bien. Ahora, coméntanos también, por ejemplo, ¿qué restricciones tiene una persona cuando viene a Arequipa, en este caso de cualquier región, y, digamos, cumple su cuarentena, su aislamiento en estos hoteles, ¿no? ¿Qué restricciones tienen también para que la gente conozca? Bueno, restricciones es lo que tienen que decir tal cual, el lineamiento lo indica. Tienen que estar en sus habitaciones, tienen que tener un cuarto confortable, un baño privado para que ellos puedan pasar la cuarentena de los 14 días, ¿no? Tal cual lo indica el lineamiento. Bajo esas instancias nosotros como gerencia de turismo vemos que ello cumpla, pero las únicas personas que pueden hacer de que estas puedan salir afuera sus domicilios es todo personal de salud. Personal de salud nos indica claramente quiénes van a ir a establecimientos de hospedaje o quiénes se van a ir a sus casas o quiénes tienen constancias de cuarentena para poder ir a sus casas. Nosotros solo acatamos las órdenes que nos indica porque sabemos que esta es una pandemia y bajo esta pandemia quien rige es el personal de salud. Muy bien, como en todas las áreas prácticamente, ¿no? Sí. Ahora, esta semana hemos tenido un buen número de personas beneficiadas de estos traslados humanitarios que han llegado, son aproximadamente 271 personas. Sí, han llegado, eran más, eran una cantidad de 350 y tantas personas que tenían que haber llegado desde Lima, pero no todos ellos pudieron arribar el bus, algunos sabemos que estuvieron contagiados y que tuvieron que quedarse en Lima, pero aquellos que vinieron, el personal de salud en la empresa de Flores los evaluó adecuadamente y miró si es que podían estar en sus casas o tenían que pasar en la cuarentena en el hotel. Eso nos los da a conocer a nosotros y nosotros ya los derivamos a diferentes establecimientos de hospedaje. Estos establecimientos de hospedaje han sido previamente contratados por el personal logístico, por lo cual nosotros nos remitimos a llevarlos, ¿no? Eso es importante. También es importante destacar que en la región Arequipa hay una comisión de traslados. Esa comisión de traslados está presidida por el gerente de transportes. Están como miembros la gerencia de turismo, la gerencia de inclusión social y asesoría legal. Hay que reconocer que cada uno tiene sus competencias. La gerencia de transporte se encarga de elevar las listas que pide a INDECI para que vengan diferentes conciudadanos de diferentes lugares de origen.
tiene que esperar en el terminal para darnos las movilidades necesarias para llevarlos a diferentes establecimientos de hospedaje. Y lo mismo se debería hacer cuando ellos salgan de los establecimientos de hospedaje y ver a qué zonas de orígenes son, si son de provincias y demás. La gerencia de turismo solo se encarga de indicar cuáles son los hoteles donde podrían estar estos cuarentenados. Y la gerencia de inclusión social es la que se encarga de la alimentación de estas personas. Claro, ahora, sería importante también, hay muchas personas que llegan de otras ciudades y desconocen obviamente este protocolo, las personas en sí, ¿no? Una vez que una persona llega desde otra ciudad hacia nuestra región de Arequipa, ¿quién decide, por ejemplo, una vez que baja del vehículo, si se va a su casa o si se va al hotel? ¿Cómo funciona esto un poco? Coméntenos. Como te digo, todo el personal médico hace las evaluaciones del caso, se quedan muy bien tomando los nombres y datos de cada una de estas personas, si sufren alguna enfermedad, si son mayores de edad, si son vulnerables, si tienen niños. Todo eso lo indica el doctor que se encarga en ese lugar de decir, bueno, esta persona va a hotel o no va a hotel. Eso no le corresponde a la gerencia de turismo. Nosotros simplemente, ellos van a hotel, bueno, vamos, los llevamos y los conducimos a los diferentes establecimientos de hospedaje. Muy bien, entonces aclaramos ese asunto porque siempre hay consultas, ¿no? De en qué casos me voy a casa, en qué casos las personas se van al hotel. Entendemos que generalmente las personas con comorbilidad o enfermedades crónicas, generalmente el médico ordena que se vayan a casa porque realmente están en riesgo, ¿no? Su salud está en riesgo. Claro, y aparte niños menores, si son muy pequeños, si tienen un bebé, asume muchas cosas, ¿no? Así es, hay muchos casos. ¿No? El personal de salud es el encargado. Perfecto. Es el encargado de decirnos claramente quién va a casa y quién no. Claro, es una evaluación, entendemos, eminentemente profesional y técnica. Exacto. Muy bien, ahora, en este último grupo de personas que llegó, hubo algunas quejas de un grupo de personas. Coméntenos cómo se solucionó este tema. A ver, no ha habido un grupo de personas que se ha quejado en sí, solo ha habido tres personas en específico que no han querido estar en un establecimiento de hospedaje, que hemos evaluado la calidad del servicio del mismo con mucha anticipación. Tenemos un acta de verificación con una doctora que ha revisado el hotel con mucha rigurosidad, y no solo ese hotel, todos los hoteles con los cuales se ha contratado, porque hay actas de los mismos. Sin embargo, hemos previsto que en las redes sociales y demás, cabalmente había una habitación que no estaba mantenida, o sea, estaba en mantenimiento y que necesitaba, ellas pidió una habitación, bueno, bajo ese sentido vimos de que no había una calidad de servicio adecuada. Se exhortó al hotelero para que él cumpla con mejorar la calidad del servicio, porque tenemos claro que van a pasar 14 días, por lo cual se tomó la decisión de cambiarlos a otro establecimiento de hospedaje. Por tres personas no podemos mover, tendríamos que cambiar a todos, y es lo que se ha hecho. Se ha trasladado. Se los ha trasladado a otro establecimiento de hospedaje que brinde mayores condiciones de calidad de servicio, por lo cual se ha trasladado a todo el grupo. Se decidió hacer el cambio respectivo para la tranquilidad de ellos, para la tranquilidad de todos, porque sabemos que son 14 días que tienen que estar en un lugar en el cual no puedan saber si es que puede o no tener la enfermedad, y después puedan ellos regresar a sus casas, porque son personas que deben ser conscientes de que no es que lleguen a Lima de un lugar donde la enfermedad está mucho más fuerte que en Arequipa y puedan ir a sus casas y puedan contagiar a sus familias. Muchas veces no se percatan de eso. Yo entiendo la incomodidad a veces de ellos de que han pasado cuarentena en otros lugares, y volver a hacer cuarentena en Arequipa, en el lugar donde ya tienen su domicilio, es muy difícil. Pero tienen que respetar los lineamientos que se ha pedido y se tiene que cumplir como gobierno. Entonces, todos, en todas las regiones, van a diferentes establecimientos de hospedaje. Coméntanos también, ¿van a continuar llegando más personas? ¿Ya se tiene la capacidad hotelera? ¿Cuántos hoteles tenemos disponibles para poder recibir a las personas que van a llegar en estos traslados humanitarios? Tenemos una cantidad de 761 camas que hemos estado contabilizando. Obviamente que ahora nos tenemos que ver cuál es la disposición que tienen los hoteleros, porque tenemos clara de que ya se abrió una nueva fase, la fase en la cual los hoteles tienen que trabajar, y pueden trabajar con diferentes empresas mineras, diferentes otro tipo de servicios que pueden establecerse, ¿no? Entonces, hay mineras que están contratando con algunos hoteles con los cuales nosotros habíamos convenido una tarifa solidaria, entonces tenemos que regirnos a mirar otros hoteles que también cumplan con las condiciones
de la tarifa solidaria. La tarifa solidaria no ha cambiado, el monto es el mismo, entonces eso también es importante indicarlos. Pasando ya un poco al tema coyuntural del tema de la reactivación, ¿cuál es la proyección que tiene la Gerencia de Turismo en torno a este tema importante, por supuesto, teniendo en cuenta que Arequipa es una ciudad eminentemente turística? Bueno, tenemos clara de que es una de las actividades que se va a reiniciar con mayor letargo. Tenemos claro ello, sabemos que hay muchas competencias que tenemos que reactivar nuevamente. Hemos estado realizando un plan de reactivación dentro de la región de qué actividades podemos realizar por diferentes actividades económicas, producción, turismo, pesca y demás. En el caso de la Gerencia de Turismo, hemos estado abriendo unos nuevos caminos para poder ver que necesitamos tener las reuniones con los privados. Ya he estado reuniéndome con algunos. Hemos citado para las reuniones para ver cuáles son sus planteamientos y sugerencias para realizar las reactivaciones, porque a veces es muy fácil decir no hay, pero no hay que ellos indiquen. Para nosotros, agencias de viaje, estamos indicando que podemos hacer esto en específico. Nosotros queremos hacer esto. Entonces, hay que buscar cosas y propuestas dadas, que sí lo hemos estado realizando a través de las diferentes gerencias y direcciones nacionales. Hemos enviado propuestas al ministro de Comercio Exterior y Turismo, que necesitamos tener la respuesta. Ya hemos pedido a la próxima semana, no, esta semana ya tenemos una reunión, me indican, con el viceministro, esperemos que no la cambie, para ver si todas estas propuestas a nivel regiones se lleven a cabo. Estas propuestas es una reactivación tanto del sector turístico como artesanal, y diferentes regiones han sido firmadas por cada uno de los gremios públicos y privados. Muy aparte de ello, en un principio, cuando inició el mes de marzo, se iniciaron algunas reuniones de rehabilitación del turismo, por lo cual este tema de la cuarentena me llevó a mí solo basarme un poco más al tema de cuarentena y un poquito dejar para que hagamos después este proceso de reactivación. La reactivación se está dando por diferentes fases. La fase 1, que solo ha tocado tres temas turísticos netamente, que es la apertura de hoteles de 1 a 5 estrellas, donde se han dado protocolos, se han dado lineamientos, se les ha dado a conocer a todos ellos, y aquellos que han estado trabajando con temas de cuarentenados con nosotros tienen un mes para poder presentar sus documentos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el caso de la segunda era lo de diferentes deliveries y restaurantes, ¿no? Que ya no le compete tan directamente a la gerencia, porque las competencias se les han dado a la producción netamente, entonces son ellos los que tenían que elevar algunas capacitaciones para que las municipalidades tengan a bien saber cómo fiscalizar. Conocemos también de que ha habido mucha exhortación por parte del gobierno central para indicarles que tienen que llevar muy bien los procesos de fiscalización. Pero esto depende mucho de las municipalidades, tanto provinciales como distritales, de que ellos se cumplan, porque ya no es un proceso que lo lleva la gerencia como anteriormente lo hacía. Muy aparte que el reglamento de restaurantes varió, cambió, entonces sí tienen competencia directa otros organismos. Aún así, se les ha pedido capacitaciones al CENFOTUR, se ha pedido capacitaciones para a nuestras municipalidades, hacerles llegar el chip de cómo deben hacer este proceso adecuado. Muy bien, ahora para finalizar, Magíster, coméntanos también, hubo algunas versiones de parte de un consejero indicando algunos cuestionamientos sobre el viaje que usted realizó hacia España. De repente podemos aclarar por este medio. Este año yo me he ido a España. El viaje a España es un viaje de participación de una feria internacional que es Fitur Madrid, que es una de las mejores ferias internacionales, donde tenemos que llevar la mejor información y bagaje promocional para destacar a Arequipa en todo tipo de destinos turísticos que se presentan. Hemos tenido a bien participar de esta feria, pero de una manera un poco gratuita, diría yo. ¿Por qué? Porque el costo de mis pasajes, viáticos y demás, no ha asumido el gobierno regional. Eso ha sido otro tipo de tratativa que hemos tenido y hemos a bien convenir. El gasto que dices tú que hemos sacado para promoción turística ha sido un gasto real de 13.700 soles aproximadamente. ¿Por qué? Porque si sacó más, hubo cosas que se han devuelto. ¿Y por qué se ha sacado eso? Porque no voy a ir a promocionar a Arequipa con las manos vacías.
necesito llevar material de promoción. ¿Y qué se ha llevado? Se ha llevado USBs, USBs donde están impresos, impregnados ahí diferentes videos turísticos de todas las provincias de la región Arequipa. Todititas se han llevado para no tener ningún... O sea, eso se ha entregado, digamos, a los asistentes para que conozcan, sí, la región. Claro que sí.